Estamos coordinando acciones para lo que es el Día de la Hipertensión Arterial. En esta oportunidad eso se va a hacer un trabajo interinstitucional y ha participado, no es cierto, o está participando la gente del Ministerio de Salud, el Hospital Cabancela Gallardo y nosotros desde el municipio a través de las áreas de salud, adultos mayores y juventud. Y estamos convocando a adultos mayores y jóvenes adolescentes para participar de esta jornada que se va a realizar el jueves 20 de mayo para concientizar y hacer actividades para poner énfasis sobre los cuidados que hay que realizar sobre la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo muy importante, que con buenos hábitos y mejorar la calidad de vida. Vamos a hacer unos stands, vamos a estar trabajando de manera articulada con algunas instituciones educativas del medio, vamos a tener unos concursos que se van a lanzar en línea, también vamos a trabajar con algunas actividades en el mini estadio, en el estadio olímpico, vamos a hacer actividades lúdicas, recreativas, actividad física y actividad deportiva también en ese momento, información, entrega de folletería, recetas cardiosaludables, entre otras actividades.